Todo esto nace porque nos contactan de la asociación por parte de Cielo y bueno, nos comentan un poco sobre los homenajes, sobre las baldosas, sobre la búsqueda de ponerle nombre, de representar, de nombrar. Y justo yo estoy trabajando acá con los más grandes, con los sextos. Yo se los propongo y se recoparon, pero todo empezó como a crecer en amor y en conciencia cuando Graciela nos manda una carta contándonos quién era Gustavo. Y ahí es donde fue el antes y el después para mí, porque nació mucha empatía. Ellos tienen 17 años, como tenía Gustavo. Entonces empezamos a decir, bueno, con una sola baldosa no nos va a alcanzar, vamos a tener que hacer algo más. Y yo quería que ellos terminan en 3 meses el secundario, quería que el día de mañana puedan pasar por la escuela y ver algo, una semillita que hayan dejado. La política por ahí se reactivó, ¿no?, un poco en los jóvenes, que venía bastante apagada. Y no sé, siento que hacer estos trabajos es re importante. No solamente que sea en una escuela que, bueno, lamentablemente hubo un desaparecido que vino acá, sino que se pueda trabajar en todas las escuelas, porque nosotros siendo chicos, no habiendo vivido todo lo que pasó, por ahí también es un tema tabú por lo grande que fue, lo horrible que fue, no se habla tanto, es la primera vez que veo que se arma algo posta en la escuela. Y nada, el hecho de encontrarte con la realidad cruda, viste, de decir estas cosas pasaron y no son nomás en las películas. Darte cuenta también que nosotros, por suerte, por la democracia, ¿no?, 40 años de democracia, ya podemos votar y también te empezar a tener conciencia de las decisiones que tomamos, a quienes votamos, que ciertos discursos por ahí se ven reflejados con estas cosas que pasaron y ahí te das cuenta, ¿no? Porque si se arma toda una cosa de tratar de suavizar las realidades que ocurrieron y no hablarlo o de armarlo más suavecito, ¿no?, como para que no impacte tanto, también se termina como te hace entrar más en realidad. Y creo que también es lo importante, ¿no? Siento que por ahí contar las cosas más crudas para que nosotros los jóvenes podamos entender lo que realmente pasó, porque no está bueno repetir patrones, ¿no? Bueno, eso mismo de recordar, no olvidar, ¿no? Feliz al ver tanto estudiante comprometido. Tomaron la historia de Gustavo como si fuera propia, como si lo hubieran conocido. Y es muy gratificante. Y totalmente sorprendida y gratificada por todo el trabajo que hicieron. No es una baldosa, es todo el arte que pudieron plasmar con las palabras que les mandé. Antes, a los chicos, que nunca bajen la bandera de memoria, verdad y justicia. En este momento ellos son los protagonistas del futuro. De ellos depende que la democracia se mantenga en pie y creo que es nuestra obligación transmitirles un mensaje claro y concreto. No podemos permitirnos que la historia se repita y para que no se repita tenemos que mirar atrás. Hay que reaccionar contra el negacionismo con la verdad y no permitir que se vuelva a instalar la teoría de los dos demonios y, bueno, insistir para que salga una ley que nos proteja a nosotros y que proteja a nuestra democracia.